Hoy en Memorias de Pez volvemos a la casa del tío Sam para traeros un vídeo sobre cosas muy curiosas de las que seguro que no teníais ni idea. ¿Sabíais que hay una isla donde se aplica la Constitución de Estados Unidos, pero donde no vive nadie? ¿Sabías que puedes ser ciudadano estadounidense, pero no tener derecho a voto en función de dónde residas? Si te interesan los porqués de estas preguntas y muchas cosas más, quédate a ver este vídeo. Lo que muchos sí sabréis es que Estados Unidos tiene un total de 50 estados federados, de los cuales 48 se encuentran contiguos y otros 2, Alaska y Hawái, se encuentran totalmente separados del territorio principal. Eso sí, resulta que Estados Unidos está compuesto por otras entidades que no son estados y que no podéis ver en este mapa. Aquí, en un limbo entre Maryland y Virginia, se encuentra Washington DC, la capital del país, que está directamente bajo el control del Congreso. Esto, amigos, no pasa con el resto de estados, ya que el resto están bajo un control indirecto mediado por los representantes del Congreso. Esto es bastante curioso porque el funcionamiento del gobierno federal hace que el resto de los estados puedan decidir sobre el gobierno de Washington DC, mientras la ciudad no puede votar sobre nada. Es aún más curioso si tenemos en cuenta que ahora mismo viven allí más de 500.000 de personas que no deciden el destino de su ciudad. ¿Qué otras entidades tenemos? Pues también están las reservas indias americanas. Para enero de 2021 se contaban un total de 317 áreas contadas como tierras tribales. Aproximadamente un 3% de la población de los Estados Unidos vive en estas tierras, lo que supone aproximadamente unos 10 millones de personas, más que muchísimos países de tamaño medio del mundo. Una locura, ¿verdad? Bueno, pues la administración de estas tierras se supone que está mediada por los Estados Unidos, pero dentro de los límites de cada reserva, el gobierno de cada tribu gobierna efectivamente sobre todos los habitantes, sean indígenas o no. Y digo se supone, porque evidentemente esto es muy distinto de la realidad. La relación de los Estados Unidos con sus reservas indias no es para nada una relación perfecta, y es un tema muy complicado y delicado. Eso sí, os diremos que estas tierras albergan poblaciones muy distintas entre sí. En California, la mitad de las reservas se llaman rancherías. En Nuevo México son pueblos. En algunas zonas del oeste hay nativos americanos en áreas llamadas colonias indias. Pero vamos, que si este tema os interesa, decídmelo en los comentarios, que igual podemos hacer un vídeo. Vamos a la siguiente entidad. Seguro que muchos ya lo habéis pensado. Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico para los Estados Unidos? Pues se define como un territorio organizado, no incorporado, de los Estados Unidos. Esto significa básicamente que se gobierna a sí mismo y que no se aplica de manera automática a la totalidad de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos, que Puerto Rico es un país, pero forma parte de los Estados Unidos. Si naces en Puerto Rico, además de ser puertorriqueño, también serás ciudadano estadounidense. Eso sí, los residentes en Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales. Si quisieran hacerlo, tendrían que mover su residencia oficial a alguno de los 50 estados. Casi 4 millones de personas habitan a día de hoy en Puerto Rico, lo que supone el 90% de la población estadounidense que habita en las islas controladas por el tío Sam, sin contar Hawái. Y hay más gente en Puerto Rico de la que vive en cada uno de los 21 estados menos poblados. Y ahora es posible que te estés preguntando, ¿has dicho islas controladas aparte de Hawái? ¿Qué significa esto? Pues resulta que hay más de estos territorios organizados no incorporados, además de Puerto Rico. Uno de ellos es Guam, un territorio ubicado en el Pacífico Occidental. Es la isla más grande y meridional de las Islas Marianas, y tiene una importancia estratégica para Estados Unidos, especialmente en términos militares. Una isla que, por cierto, los yanquis se la quitaron a España en la guerra de 1898. Luego están las Marianas del Norte, que tienen su propia constitución y un gobierno local que administra la mayoría de los asuntos. Finalmente, también tenemos las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que básicamente son tres islas paradisíacas de ensueño que se encuentran en el archipiélago de las Antillas Menores: Santo Tomás, Santa Cruz y San Juan. Bueno, pues todas las personas que viven en estos territorios no incorporados son ciudadanos estadounidenses, pero les pasa lo mismo que a Washington DC, no tienen representación, y el Congreso puede invalidar a sus gobiernos locales porque no son un estado. Bueno, realmente sí tienen representación en el Congreso, hay unos encargados de acudir a todas las reuniones. Pero lo que no pueden hacer es votar. Menudo trabajito de ensueño, ¿no? Y por si alguien se lo estaba preguntando, al margen de los territorios no incorporados, pero organizados, también tenemos los territorios no incorporados, pero no organizados. No organizado significa que no se ha establecido un gobierno territorial mediante un acta del Congreso.
Estos territorios son gestionados principalmente por el Departamento del Interior de Estados Unidos a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, excepto en circunstancias específicas donde la administración puede ser compartida con otros departamentos federales. Vamos a hacer un juego a ver si conocéis alguno de estos territorios. 1. La isla de Baker. Como muchas de estas islas del Pacífico, es conocida por tener un montón de mierda de pájaro, que también se llama guano. Sí, sí. Esto es real. Los Estados Unidos se apropiaron de estas y otras islas guaneras en 1856. Recordamos que a principios del siglo XIX el guano era extremadamente codiciado como fertilizante y como componente de la pólvora negra. Venga, vamos con el 2. La isla de Howland, similar a la isla de Baker, es conocida por ser el lugar donde la famosa aviadora Amelia Earhart iba a aterrizar antes de su desaparición. 3. La isla Jarvis en el Pacífico. 4. El atolón Johnston. 5. El arrecife Kingman. Y 6. Finalmente, llegan las islas de Midway. Estas últimas sí que nos suenan, ¿verdad? Efectivamente. Aunque ahora es un refugio de vida natural, hace unas pocas décadas fue el escenario de la famosa batalla entre Estados Unidos y Japón, conocida como la Batalla de Midway en plena Segunda Guerra Mundial. Por cierto, evidentemente estos territorios no están organizados porque nadie vive allí, así que no tiene mucho sentido introducir un gobierno, ¿no? Sin embargo, tenemos una última categoría algo extraña. Territorios no organizados, pero incorporados a los Estados Unidos. Hablamos del atolón Palmira, que fue reclamado por Estados Unidos tras la anexión de Hawái. Es una reserva natural inhabitada, un paraíso en el que impera la Constitución de los Estados Unidos de América sobre los peces, árboles y corales. Fuera coña, esto es así. Si por algún motivo dos náufragos supervivientes lograsen tener descendencia en esta isla, como si de una peli se tratase, los hijos vendrían con la ciudadanía americana bajo el brazo. La razón detrás de esto es que cuando Hawái fue anexado, Palmira se incluyó como territorio. Sin embargo, cuando Hawái fue convertido en estado en el 1959, el atolón Palmira no se incluyó dentro del nuevo estado. Y por cierto, durante este periodo del que os hemos hablado, Hawái fue considerado como territorio organizado e incorporado. La última de las cuatro clasificaciones, vamos. Este tipo de configuración es la que se le da a un estado antes de convertirse en estado. Y por último, nos queda la Samoa Americana, una excepción. ¿Y esto por qué? Pues bueno, la Samoa Americana se encuentra en la categoría de no organizado y no incorporado, pero lo cierto es que sí que está organizado. La Samoa Americana tiene su propio gobierno local que opera bajo una constitución propia, adoptada en 1967. Este gobierno incluye una legislatura bicameral, un gobernador electo y un sistema judicial. Vamos, que no es un apocalipsis no gestionado por caciques y mayormonos. Esto quiere decir que la Samoa Americana debería estar clasificada aquí. Por otro lado, el atolón Palmira debería ir aquí, ya que no tiene sentido que sea un territorio incorporado. Finalmente, es probable que en algunos años Puerto Rico pase a la clasificación en la que estuvo Hawái y termine por convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Y un montón de grandes artistas del reggaetón puedan votar contra Trump desde sus casas sin tener que mudarse al continente. Ah, y por cierto, hay tres pequeñas naciones soberanas: Palau, los estados federados de Micronesia y las Islas Marshall, que tienen un acuerdo muy curioso con el tío Sam. Es un acuerdo de libre asociación en el que los Estados Unidos permiten a los ciudadanos de estos países vivir y trabajar en Estados Unidos y viceversa, mientras que las islas les permiten montar allí sus bases militares. Todos ganan, ¿no? Para terminar, deciros que Estados Unidos también tiene varios territorios en disputa. Por ejemplo, las islas guaneras de Nuevo Bank y Serranilla Bank están disputadas con Colombia, que las considera parte de su departamento de San Andrés y Providencia. Y la isla Navasa en el Caribe está reclamada por Haití. Todas ellas son territorios no incorporados y no organizados. En resumen, los Estados Unidos se componen de 48 estados contiguos y dos separados, más de 300 reservas de indios, 4 territorios organizados y no incorporados, 10 territorios no organizados y no incorporados, el atolón de Palmira como territorio no organizado e incorporado, y 3 estados, países asociados. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.